es la muestra de humildad realmente tiene, y agradecimiento, el doctor Alberto Oliva Corrales, actual congresista de la República, que justamente hoy en una caravana viene agradeciendo a la población chinchana por ese voto de confianza que le brindaron para que él asuma el cargo de congresista de la República este 28 de julio del año 2016. La población se viene sumando, tal como podemos ver en imágenes, se viene sumando, saliendo a las calles, levantándole la mano en señal de triunfo, en señal justamente de ese respaldo que le brindaron al doctor Alberto Oliva Corrales.
gracias. En primer lugar, quiero agradecerle a Dios por permitir encontrarnos reunidos en este momento. Quiero agradecer también a nuestros amigos penalistas, tanto de la provincia de Chincha, de Pisco, de Ica, que se encuentran presentes también, sobre todo para poder difundir lo que vamos a poder llevar a cabo en esta fecha muy importante. Yo, por otro lado, quiero también agradecer a todos los militantes, simpatizantes, amigos que se han congregado en este momento para poder, sobre todo, compartir este triunfo que realmente es de todos ustedes. Queridos hermanos, queridas hermanas, yo realmente me siento muy, pero muy, muy contento de estar compartiendo con todos ustedes. Agradezco a toda mi familia también que me acompaña en este momento por ser también el motor de esta campaña que hemos realizado. A todos nuestros amigos que nos han acompañado también, a todo ese gran equipo humano que me ha acompañado desde un principio y que hasta ahora todavía se encuentra acá acompañándome. Realmente me siento muy emocionado porque si bien es cierto, Chincha ha respaldado un verdadero chinchano, pero también hay muchas personas que realmente quizás no me han conocido, pero yo les quiero decir a todas esas personas que no los defraudaré. Vamos a trabajar por esos proyectos que tanto necesitamos. Vamos a impulsar esos proyectos que necesitamos en los diferentes sectores. Somos conscientes que muchos hermanos se encuentran totalmente decepcionados de las autoridades que hemos tenido, pero yo voy a hacer el cambio, porque vamos a trabajar de la mano con ustedes. Vamos a tener la oficina congresal que hemos prometido para poder trabajar de la mano con ustedes y sobre todo gestionar esos proyectos que tanto necesitamos para el progreso y, progreso y desarrollo de nuestra provincia y nuestra región. Todas las propuestas que hemos hecho las vamos a cumplir. Tengan la plena seguridad. Es un reto, un gran reto, pero lo asumo con mucha responsabilidad. Y así como ustedes me han respaldado en este momento, también quiero aprovechar para pedirles el respaldo a nuestro líder Pedro Pablo Kuczynski, porque el Perú necesita un presidente como Pedro Pablo, que tenga la experiencia, sobre todo para poder manejar el destino de nuestro país. Vamos a trabajar sobre todo para darle paz y tranquilidad a todos nuestros hermanos. Ese es mi gran compromiso. Tengan la plena seguridad que no los voy a defraudar. Y les pido en este momento también que nos puedan ayudar en esta segunda vuelta electoral que se va a llevar a cabo el 5 de julio. Necesitamos una persona que realmente conozca nuestro país y que realmente esté preparada. Y como les vuelvo a repetir, quiero que ustedes les brinden el apoyo también, así como yo también voy a brindar el apoyo, porque esta semana que viene vamos a empezar esta campaña para esta segunda vuelta electoral y quiero contar con el apoyo de todos ustedes. Para terminar, quiero agradecerles una vez más a cada uno de ustedes. Yo sé que la emoción también les embarga a ustedes, así como yo me encuentro emocionado en este momento de estar compartiendo con todos. Realmente me siento muy contento, agradecido con ustedes. Quiero hacer un trabajo muy bien, que ustedes puedan ver, sobre todo, que podemos hacer el cambio, que sí se puede trabajar, pero también voy a necesitar el apoyo de cada uno de ustedes, porque vemos sobre todo las necesidades en los diferentes sectores, no solamente en Chincha. A mí me han elegido representar la región y por lo tanto vamos a trabajar por las 5 provincias: Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca, y estaré de la mano con ustedes visitándolos, viendo sobre todo la problemática, de esta manera gestionar los proyectos que tanto necesita nuestra región. Yo quiero decirles, queridos hermanos, en presencia de nuestro hermano Ronald Jave, él sabe que yo no los puedo mentir, él fue mi hermano, trabajamos juntos y él, donde está, yo sé que me está guiando.
y vamos a hacer un trabajo en conjunto para poder traerle progreso y desarrollo que tanto necesitamos en nuestra región. Muchas gracias, queridos hermanos. Y hasta siempre.